Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a ver un proceso de CRM con el programa Soho CRM, hecho por Sasha Bros. Es un programa muy amigable que deja varias opciones. Primero se puede introducir los clientes con distintos números de teléfono, sus mails, enviar los emails directamente, hacer oportunidades y proponer los clientes, guardar documentos, hacer notas y todo directo se almacena en la nube, digamos, de Soho y podemos entonces clasificarlo como con éxito o un fracaso. Hoy vamos a ver el proceso de oportunidades. Aquí vemos un pequeño esquema que primero habrá que poner los datos. Todo pasará a la compañía dentro de Soho. O sea, nosotros creamos nuestra empresa y todos los datos pasan a Soho. Entonces, primero debemos escribir de qué trata nuestra empresa, un par de datos. Después ya podemos editarlo, elegir nuestros clientes primarios, los contactos, información. Poner en qué dinero vamos a tratar, si son dólares o euros en Europa, y subir nuestro logo de empresa. Y cuando tengamos todo esto, ya podemos guardar y estamos listos para preparar el CRM para nuestra empresa en business. Ya viendo el programa con más detalle, vemos aquí la página principal, Soho CRM. Lo primero que deberíamos hacer es registrarnos previamente, que este paso no lo voy a enseñar ya que es muy sencillo. Y una vez que ya tengamos la cuenta, pues nos registramos. Vemos que es un programa muy amigable, muy sencillo, con muchos gráficos. Como vemos aquí, es fácil empezar. Está en español incluso. Nuestros posibles clientes, los contactos, cuentas, actividades, cómo agregar, si somos el administrador, cómo personalizar nuestro CM, agregar usuarios. Esto es lo que había comentado antes, subir nuestros temas para ponerlo incluso más amigable y más personalizable, el logo de la empresa. Antes de empezar nuestro proceso CM que hemos elegido, que es el caso de oportunidades, quiero enseñar la configuración que hemos, como habíamos visto en clase, el OpenERP es un sistema que también deja añadir muchas aplicaciones y complementos. Pues igual funciona el Soho. En configuración vemos que tenemos su configuración personal, las plantillas incluso, una automatización para no estar realmente pendiente, sino que nos avise y nos informe y realice todo de manera automática. Aquí tenemos las aplicaciones y complementos por si hace falta otros módulos que se pueden integrar. Decir que todo este software de momento es gratuito, no es libre, pero sí gratuito, pero existen por supuesto extensiones para tener más capacidades, más procesos, pero eso ya es un coste mensual o anual. Bueno, comenzamos con lo que íbamos con nuestro proceso, que son oportunidades. Para poder comparar y luego enseñarlos los informes y tableros, yo ya había creado una oportunidad que en concepto sería nueva tienda, una cantidad expectativa que hemos dicho son 5.000 dólares en este caso, value proposition, decir que teníamos pensado como comprar una tienda. Hemos establecido una fecha de cierre el 30 de mayo y bajo el concepto de franquicia. Bueno, vamos a crear una nueva oportunidad. Es muy sencillo. Vemos que el programa nos da ya todos los espacios para rellenar. Primero, como administrador único, solo aparecemos como propietario nosotros. Por supuesto, si más tarde tenemos otros empleados, estos podrían adjudicarse también los procesos de nuevos clientes o oportunidades. Primero, lo que hay que introducir es la cantidad que esperamos de esta nueva oportunidad. Pongamos, por ejemplo, 10.000 dólares, ¿no? Continuamos. El nombre de la oportunidad, este le vamos a llamar Social Media. Como sabemos, tras el vídeo que habíamos visto sobre el crecimiento de las redes sociales, es muy importante estar integrado en la vida social para poder crecer de forma gratuita y tener publicidad mundialmente a un bajo coste. Como fecha cierre, esto realmente ahora mismo no nos importa mucho, vamos a darle 2 semanas, por ejemplo el 12 de junio. Y la nombre de cuenta, que estos son para el plan contable, porque este programa también te establece la contabilidad automáticamente. Pero ahora no nos interesa este paso, de modo que vamos a nombrar algo aleatorio, como por ejemplo, creación nuevo socio. La fase en la que estamos, el programa está muy bien porque tiene unas preclasificaciones, por ejemplo, en la oportunidad que tenemos, si primero que tenemos que clasificarla, si hay que analizarla, proponer valor, si ya hemos hecho una propuesta de precio, negociación, revisión,
si se ha cerrado, si está perdido y cerrado, o si ha dado la competencia. En este caso vamos a ir a negociación y revisión. Vamos a dar el caso de que tenemos un socio, otra empresa que se dedica al social management y que vamos a contratar en este caso. Pues entonces el tipo, como ya he dicho, es una empresa que ya existe, por lo tanto ponemos existing business. La probabilidad automáticamente él te la establece como una negociación porque ya son pasos adelantados del 90%. Pero aquí vamos a bajarlo un poquito, digamos que tenemos solo un 75% de probabilidad de que nos salga bien el negocio. El siguiente paso que tiene nuestra oportunidad, pues es como habíamos dicho, negociación y la revisión, pues digamos que es la firma del contrato. Entonces aquí los ingresos esperados son 9.000, de momento 9.000, que luego se actualiza porque he variado el porcentaje, pero se ve luego en la actualización. La fuente, en este caso sería, por ejemplo, si nos dedicamos a publicidad, un partner, pero un relaciones públicas, o por ejemplo un partner, o sea, una empresa que haga seminarios por nosotros. Alguien que se dedique a enseñar nuestros productos. Yo creo que en este caso el más acertado sería, digamos, advertisement, que sería publicidad, ya que queremos como una campaña de publicidad en las redes sociales y esta social media se dedica a ello. Fuente de campaña nada, número de contacto nada, no podemos incluirlo porque no hemos creado previamente pues, contactos o clientes ni empresas que funcionen con campaña, de modo que esto tenemos que tener en blanco. Si queremos aquí añadir incluso una información a descripción, podemos poner, por ejemplo, preparar el contrato para social media y la firma para el acuerdo. Una vez realizado esto, simplemente vamos a guardar y también podemos crear y crear un nuevo a la vez. Pues aquí el programa SOHO te lo estructura de la siguiente manera. Vemos como oportunidad social media que hemos esperado unos 10.000 dólares. Está en dólares porque no he variado, pero se puede cualquier de divisa se puede poner. El propietario de la oportunidad ha sido en este caso yo como administrador de la empresa. Estamos en la fase de negociación y revisión. La probabilidad de conseguir la firma son de 75%. Y entonces los ingresos esperados de esta oportunidad son 7.500 de momento. La fecha de cierre, como ya he comentado, es el 6 del 12 del 6. Y entonces aquí tenemos como historial de fases la actual. Esto ya sería todo lo que hemos realizado para integrar una nueva oportunidad en nuestro SOHO CRM, que es, como ya he dicho, un programa online que trabaja en la nube para facilitarnos toda la administración desde cualquier punto del mundo, mantener nuestras oportunidades, mantenernos informes, campañas, oportunidades, poder contactos, etcétera. Muy bien también está este programa, son el tablero. El tablero son aglutinaciones de todas nuestras campañas, oportunidades que hemos incluido en el programa de tres modos, nos lo representa gráficamente para que sea más sencillo. Por ejemplo, por fase, vemos aquí que tenemos la última que hemos incluida, que es la negociación y revisión, y aquí una previa que había incluido yo. Vemos que la primera tiene un 65% de acertar y el otro tiene un 76% que ha aumentado. Y finalmente las oportunidades es la única que tenemos por los negocios existentes, que tenemos recuento de registros 2 y está subiendo pues a ver, estamos en el registro casi 3. Muy bien, pues esto es todo. ¿Qué debemos esperar de este programa? Es muy sencillo, como he dicho. Siempre podemos volver a inicio, incluir en vez de oportunidades clientes, contactos, las cuentas que le realiza el SOLI y podemos exportarlos a un PDF y todos los informes y si no también directamente a otras cuentas como el Excel. Las actividades es muy sencillo porque es muy directo, se puede crear tareas, eventos o llamadas. Los usuarios, como ya he dicho, y temario es muy personalizable, muy amigable y muy animado. Ya he dicho, gratis, se pueden actualizar, que esto tiene costes incluidos. Y este sería nuestro proceso CRM con el programa SOHO CRM. Gracias.